hoy vamos a tratar acerca del color y de su psicología. La psicología del color. Este es un asunto que es bastante novedoso, sobre todo dentro del campo científico, pues inmediatamente cualquier cuestión que lleve mínimamente a la subjetividad se pone en tela de juicio, y por lo tanto esta llamada psicología del color, que podría estar dentro de la ciencia médica, dentro de la parte de psicología, pues todavía no se le puede dar ni muchísimo menos una categorización, digamos, de ni siquiera de disciplina. Pero, sin embargo, se mueve, decía Galileo. Entonces, bueno, hay personas que han intentado clasificar el impacto emocional que producen los colores en el ser humano, los distintos tipos de colores. Y esto es lo que vamos a tratar a continuación. Bien, decimos que la psicología del color lo que pretende es, de alguna manera, ver qué sensaciones producen en los seres humanos determinados colores. Es decir, que los colores no solamente son una percepción visual, sino que a esas percepciones visuales nosotros asociamos determinados estados, por ejemplo, estados anímicos, o podemos asociar los colores a determinadas actitudes, a determinadas circunstancias. Por ejemplo, pues los colores podrían, algunos podrían simbolizar alegría, otros tristeza, otros podrían simbolizar amistad, otros codicia, otros serenidad, otros podrían dar sensación de nerviosismo. La pregunta es si es que nosotros de pequeños nos han imbuido que ese color que sea se relaciona con, por ejemplo, con la alegría, y el color otro se asocia con la tristeza. Por ejemplo, que nos indiquen que el color verde se asocia con las cosas alegres, con las cosas que están bien, con la naturaleza, es porque nos lo han dicho, o es porque realmente hay una tendencia a asociar esto por similitud, porque las plantas tienen este color, etcétera, etcétera. Y el color negro pues se asocia con la oscuridad, con lo triste, con lo amargo. Bueno, es una cuestión que puede quedar a debate. Lo cierto y verdad es que antes de realizar campañas, antes de realizar diseños arquitectónicos, antes de lanzar una colección de ropa al mercado, se tiene muy en cuenta esta psicología, entre comillas, del color, porque puede producir en el consumidor pues determinados efectos, o bien positivos o bien negativos, ¿no? Todos somos, todos conocemos, todos los que nos movemos en el mundo del textil, sabemos perfectamente que cada año se lanzan colecciones de colores que varían del verano al invierno. En el invierno se tienden a llevar colores un poco más oscuros, más fríos. En el verano se tiende más a la alegría, a los colores vivos. En la primavera también hay una especie de resurgir. Esto es importante, ¿no? Esta asociación que tenemos los seres humanos con los colores de las estaciones del año, con determinadas actitudes. Por ejemplo, podríamos decir que se asocia el azul con la simpatía, con la armonía, pero también con la temperatura, ¿eh? Así que cuando vemos en un mapa que ponen algo en color azul, automáticamente decimos, oh, frío, ¿no? Va a hacer bastante frío, ¿eh? En el caso del rojo, ¿a qué lo asociamos? Pues normalmente lo asociamos a cosas apasionadas. También se asocia al peligro, ¿eh? El color rojo, cuando vemos algo, cuidado, luz roja, ¿no? Pues quiere decir que es peligro, que puede pasar algo, ¿no? Que no le des porque puede tener consecuencias. La pregunta en este sentido, vuelvo a repetir, es la misma. ¿Es de natural que cuando vemos el color rojo es una sensación de peligro? ¿O es que es lo que nos han imbuido? Esta pregunta os la dejo, pero reflexionad, porque muchos animales, cuando quieren inspirar
avisar, ¿no? Muchas veces los animales que son más venenosos, que más peligro tienen, tienden a tener colores muy, muy vivos, ¿no? De tal manera que impresionan a, por ejemplo, a cualquier depredador que quiera pillarlos. Hay excepciones, evidentemente, ¿no? Tenemos la mamba negra, que es terriblemente peligrosa y vuelve a decir pues que su color es negro, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues acerca de los amarillos, ¿no? Que es otro color primario, pues se asocia con la contradicción, con la traición, también con la diversión en casos. Bueno, esto es lo que dicen, ¿no? También, por ejemplo, el color blanco se asocia con lo espiritual, con la inocencia, con la limpieza. En cambio, el color negro pues lo asociamos con la oscuridad, con el espacio profundo, ¿no? Con el poder. Asimilación, evidentemente, a lo que percibimos con los ojos, porque si miramos hacia el espacio lo que vemos es negro, con algunas luces, pues bueno, es normal que nos recuerde un poco al espacio, ¿no? El verde, como hemos dicho antes, pues lo vamos a asociar siempre a la fertilidad, a la naturaleza, a lo correcto, a la ausencia de peligro. Si vamos más un poco a determinado tipo de pensamiento, estilo de vida ecológico, esto es lo que se tiene. Mientras que el naranja, por ejemplo, se asocia también a diversión, a cierto tipo de exotismo, de espiritualidad. El violeta es un poco ambivalente, es decir, no se sabe muy bien dónde está, ¿no? Bueno, a veces se asocia con el feminismo, en fin, es un color que curiosamente, de todos ellos, en cuanto a las subjetividades, si tú preguntas a las personas cuál es el color que más te gusta, el número más reducido son las personas a las que les gusta el violeta, es decir, la mayoría de las personas no les gusta el color violeta, o al menos no es su color favorito. Por lo tanto, veréis pocas colecciones de ropa que se lancen en color violeta. No quiero decir que no haya ropa color violeta, pero normalmente vais a ver que es un color que no se lanza de manera muy masiva, ¿no? Son colores que no se lanzan. Si hablamos del rosa, por ejemplo, bueno, pues el rosa lo asociamos con la delicadeza, también a veces con un poco, una conducta es un poco escandalosa, es decir, también con la dulzura, o sea que digamos que dentro de estos, que son, serían las ramas fundamentales, existen otras muchas ramas de distintos tipos de azules, distintos tipos de amarillos, distintos tipos de rojos, distintos tipos de verdes, de beige, cada uno de los cuales está clasificado según determinada cosa. Es decir, esto es un trabajo que se ha hecho por parte de psicólogos, tomando datos, tomando informaciones, pero sí es muy importante el saber, y que sí es un hecho, que los colores generalmente nos dan a los seres humanos una relación, una impresión, Entonces, normalmente, pues si vemos a una señora o un señor vestido de negro, bien, lo podemos asociar con la elegancia, pero también con el luto, con la tristeza, En cambio, si vemos a los niños vestidos de blanco, a una persona vestida de blanco, pues evidentemente lo vamos a asociar con la luminosidad, con cierto tipo de espiritualidad, en fin, cuestiones absolutamente subjetivas. Os daréis cuenta que el color es un fenómeno apasionante, que mueve miles y miles de millones de euros, en muchos sectores, en el sector del textil, del plástico, de la moda, de la automoción, de la arquitectura. Que si os ha gustado este vídeo, le deis un me gusta, y si os ha gustado también, daos una vuelta por el canal de Arte y Costura, que es muy interesante, y suscribiros al canal. Muchas gracias por ver este vídeo, por seguir esta sección, y hasta la próxima.